¿Podría quedar en nada la reestructuración del fútbol mexicano como históricamente suele ocurrir en esta sui generis Liga MX? ¿Cómo estás? Un gustazo volver a encontrarnos. El rollo que se aventaron John de Luisa y Mikel Arriola se iría a la basura si a los dueños de equipos no les convencen sus propuestas porque impactan para mal a sus intereses. Dentro de la respuesta estratégica de la Federación y de la Liga MX después de la vergüenza mundial sufrida en Qatar 2022, hay un solo asunto rescatable para mejorar la competencia interna y es quitar el mediocre repechaje. Lo demás no resultó novedoso o se hace muy difícil concretarlo. No entiendo para qué carajos quieren tres campeones en un año. Desde ya su proyecto de torneo largo es fallido. Seguimos sin técnico nacional, aunque aseguran que lo presentan la próxima semana. Según John de Luisa, la elección no es solo entre Herrera y Almada. Existen dos entrenadores más, Ambriz, Bielsa, que podrían tomar el cargo. De esto y mucho más te cuento en mi columna de todos los miércoles en el Universal Deportes. Aquí abajito te dejo la liga. Suscríbete al canal. Activa la campana y entérate de todo el contenido. Si te gustó el video, dale like. Besos y abrazos para todos. Saludos.